Empieza la partida. Jugamos con negras. Nuestra habitual defensa francesa, pero en este caso es la variante del avance. Bien, juegan a3 sin haber jugado caballo f3. ¿Supone eso alguna diferencia? Bueno, de momento vamos a amenazar tomar el peón de 4. Bien, y ahora transponemos a la línea normal en la que jugamos la línea con c4, cerrando el flanco de dama. Bien, vamos a desarrollar algunas piezas. El caballo lo vamos a sacar por... Bueno, vamos a jugar el caballo por e7. Dama e1. Que intenta alfil d1. Y ahora nos vamos a enrocar. A caballo g5 jugaré alfil e8. Está jugando una línea un poco... rebuscada. Así que vamos a romper en el centro. Todo esto ha sido para jugar alfil c2 y evitar un caballo b3 cuando... quite el caballo de d2. Bien, podemos jugar caballo f5. Va a cambiar su alfil por este caballo. Quiere jugar b4. Bien, vamos a colocar el alfil en una buena posición. D6, B3 es lo que quiere jugar. Un momento dado habrá que retirar la dama, por lo cual vamos a hacerlo ahora. Ahora cambia en F5. Voy a tomar con peón, que da la impresión de que le sobra un caballo, ¿no? Ese caballo le está molestando, no quiero que me lo cambie. Tenemos que intentar atacar en el flanco de rey, aprovechando la columna abierta, aprovechando la batería de alfil y dama, aprovechando la otra diagonal, que también puede ser interesante para el alfil de dama. Mueve el caballo. Alfil c6... Si quita el caballo de d2, podemos tomar en f3 y luego en h2. Y ahora llevaré las torres a la columna h. Torre e6. Torre g6, no sé si va a traer con el peón de f6, pero por si acaso... G4 directamente. Un sacrificio en H3 de piezas, supongo que sería prácticamente decisivo. Y aquí le puedo dejar, si quiere comerse la torre, que se la coma. Se la ha comido, pero esto pierde directamente, ¿no? G por E y corono. Sí, me parece que esto pierde. Pierde o se le parece mucho. Bien, ahora se trataría de ganar en el tiempo que queda.
Que debería ser fácil, aunque bueno, yo con poco tiempo soy capaz de perder casi cualquier cosa. Acá el alfil. Bien. Pues sí, una partida también un poco rara por parte del blanco. La maniobra que ha hecho con el alfil de casillas blancas parece que lleva muchos tiempos. Me ha permitido abrir el centro. Y luego el cambio del alfil de casillas blancas en F5 tampoco parece que sea bueno. Bueno, gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida.